Vale, pues tenemos el simulador. Vamos a iniciar X-Plane por primera vez. Después del formato de actualización disponible. Joder, qué bien. Bueno, vamos a actualizar. Bueno, pues de momento, mientras esto se actualiza, voy a poner esto aquí, que diréis, ¿esto qué narices es? Bueno, esto es simplemente para que no se vean las claves de los productos. Si no, mal rollo. Ya me pasó una vez que en un directo se me escapó y luego tuve problemas yo, que tuve que reactivar licencias y todo el rollo. Vamos a instalar el simulador y luego de aquí vamos a ir instalando algunas cosas, que tampoco todas. Tendríamos el SFD global, que es este de aquí, el Short Final este, ¿vale? El Short Final global, que estos son una... Son texturas del terreno, no sé si las voy a poner o no, la verdad. Pero sería una de las cosas que pondría. Tenemos el X-Plane Organizer, que también sería importante instalarlo. De hecho, yo creo que va a ser una de las cosas primeras que instale. Tenemos el Traffic Global, que es otra de las cosas que voy a instalar. Tenemos, creo que ya en principio, de cosas de tuneo. Vale, pues ya lo tendríamos actualizado. Ahora sí, vamos a volar X-Plane. Vale, pues así empezamos como siempre, con esa cinemática. Como, bueno, ahora va a 133 frames. Oh, qué raro, antes me iba como el culo siempre. Vale, pues hace esta primera cinemática que nos hace siempre el simulador cuando hacemos la primera instalación. Vamos a saltar. Y vamos al menú principal. Primera cosa que vamos a hacer. Configurarlo. Mostrar zonas clicables. Estas siguen los contornos. Mostrar menú tal, mostrar tal. Todo esto de aquí. Mostrar avisos de texto en la cabina. A mí esto no me mola nada. Mostrar los avisos sobre el escenario instalado. Esto está bien que salga. Y creo que en principio... Aquí ya estaría. El tema de sonido, pues lo vamos a bajar un poco porque esto suele dar bastante por saco. Lo voy a bajar, luego ya lo ajustaré con el tiempo, ¿vale? De momento voy a ir bajando un poquito el ambiente, lo dejo a tope. Y gráficos, vamos al rollo este. Esto ya no me acuerdo yo cómo lo tenía configurado. Vamos a poner aquí la calidad de las texturas, creo que se pueden poner en máximo. El anti-aliasing creo que yo lo tenía siempre aquí, no estoy seguro. Esto vamos a dejar en 8, número de objetos en el mundo yo lo pongo en alto y el detalle de reflejo lo pongo en bajo porque realmente, o en medio, tampoco es algo que me mate. Dibujar aeronaves aparcadas, bueno. Usar el controlador de X-Plane para una representación más rápida, dibujar, aquí las sombras en escenario, de aquí nada, simulador a pantalla completa, parámetros por defecto, vamos a poner aquí ya mil, bueno, esto es lo que tengo, pero vamos a ponerlo aquí. Adelante con cabina 3D y a mí el campo de visión lateral me gustaba tener 90 grados. Entonces lo voy a dejar pues aproximadamente 90 grados. El decalaje nada, que sabe yo que luego al final nos gira la cámara. Y terminado. Ahora tendremos que reiniciar el simulador. Vale, pues vamos a empezar por el X Organizer. Le damos aquí para descargar. Vale, ya se nos ha descargado. Vamos a empezar instalando esto. Es una aplicación de pago, pero que vale totalmente la pena tener. Pues a ver si podríamos quitar la imagen gris. Vale, nos vamos al X Organizer. Aquí. Lo primero que nos va a pedir es lo que queremos hacer. ¿Qué queremos que nos organice? Escenarios, plugins, scripts y tal. Bueno, yo le digo que todo. Ahora tendremos que decir la ubicación del simulador. La ubicación es esta. Seleccionar carpeta. Vale, va a hacer una primera lectura de todo lo que hay. Le damos a cerrar. Ok, vale. Y ahora en principio, pues si nos vamos a escenarios, tenemos aquí todo lo que habría instalado. Si fuéramos a plugins, todos los plugins, etcétera, ¿vale? Aviones, que en principio no tengo nada instalado. Y para el tema de escenarios, lo mismo. Si hubiera algún tipo de escenario instalado, pues saldría, ¿vale? Así que en principio esto se cierra. Nos vamos a ORBX central. Vale, una de las cosas que me mola tener en el Global Range, tenemos el Terraflora y las librerías, ¿vale? Esto es importante también tenerlo. Y le vamos a dar a instalar en el library. A instalar, no. Lo queremos dentro del simulador. Lo dejamos ahí. Perdonad el ruido del aire acondicionado. Dando por saco, como siempre. Y luego tenemos el Terraflora.
¿vale? Que el Terraflora también lo vamos a instalar. Yo creo que esto es uno de los imprescindibles para Explain, de cara a dejarlo medianamente bonito. Y tenemos aquí el SFD global Terrain en HD o el normal, ¿vale? Yo voy a bajar el HD, aunque luego tenemos el Standard Definition, el HD. Esto es el Terrain y estos serían los edificios, creo que es la parte de arriba. Entonces vamos a bajar primero el terreno, que son 2,6 gigas, y luego vamos a bajar el Global Main también, ¿vale? Vamos a dejarlo descargando. Vale, ya lo tenemos con la misma meteo de antes, y ahora le doy al 4. Pues ya vemos que los árboles han cambiado bastante. Ahora hay un poco más de variedad en cuanto a árboles. Los frames, pues sí, con el Vulcan han subido un poquito. Parece que no acaba de estar muy estable, pero han subido. Y luego tendría que entrar aquí, porque podría subir el número de objetos, pero yo creo que no los voy a subir. Yo lo voy a dejar así. Así ya estaría bien. Vale, si nos vamos aquí, esta es la cámara que teníamos preconfigurada. Vale, incluso estaría bien hacer una captura. La voy a hacer, porque luego así luego podemos ir comprobando. Vale, esto sería con el Terraflora. Y ahora lo que vamos a hacer es, de nuevo, emitir y salir. Vale, vamos a poner de nuevo el cuadrito gris. Y nos vamos a instalar ya el Global Terrain, que ya nos está diciendo que va a Custom Scenery. Pues ya es un detalle. Vale, estamos en el Custom Scenery. Vamos a coger el SFD Global. Estas son las texturas del terreno, las vamos a descomprimir aquí. Y por otra parte tenemos también el Global Main. Vamos a quitar ya el cuadradito para que se vea todo. Y el Global Main, esto se podría minimizar. El Global Main va también en Custom Scenery. Vale, se coge esto. Yep. Pues vale, estamos haciendo la otra operación y no me deja. Vale, pues dejamos que esto se pase y el Global Main, a ver si ahora nos deja, no nos deja aún. Hasta que no acabe esta operación no nos deja hacer la siguiente. Vale, y aquí nos lo está diciendo ya. Vale, está mi careto en medio, lo vamos a quitar un momentito. Aquí ya nos está diciendo que tenemos instalado pues los non-airport scenery, ¿vale? Que es el SFD Global Urban Textures, Terrain, Autogen, Forest, Landmarks, y luego tenemos las librerías de ORBX y el Terraflora. Le damos aquí, y ahora pues aquí podemos ver que todo esto ya se ha organizado correctamente, las librerías en librerías, y los non-airport, scenery, esto no, porque estos son ciudades, y luego tendríamos aquí SFD Global con todo, ¿vale? Y estaría todo en su sitio. Así que ahora vamos, luego si quisiéramos, pues ya sabéis que se puede activar, desactivar, en fin, lo que queráis desde aquí, desde el X-Organizer. Pues nada, como ya está todo en su sitio, vamos a arrancar de nuevo. Ahora tiraremos una captura y veremos la diferencia de la anterior a la actual. Vamos a darle nuevo vuelo. Vale, pues estamos aquí. En principio, de textura del terreno y de edificios, parece ser que algo ha cambiado. Vamos a imprimir pantalla, de frame seguimos igual. Parece que algo ha cambiado. No estoy seguro, pero algo ha cambiado. Vale, vamos al TF4, salir. Y nos vamos a ir un momentito aquí. Esto lo han cambiado ahora, tío, y me mata bastante, ¿eh? Esto que han hecho aquí ahora, yo me vuelvo loco. Vale, vídeos, capturas. Vale, aquí ahora tendríamos para comparar. A ver si se abre. Bueno, un poquito la diferencia de aquí a aquí. Bueno, ya hay un poco de diferencia. Como veis, en los árboles. Vale, hay algún pequeño fallo, pero ya han cambiado los árboles, han cambiado la texturización, los edificios. Vale, esta es la de por defecto. Con el Terraflora, eso sí, aquí estaba el Terraflora. Pero tenéis los edificios que estáis viendo aquí y aquí ya la cosa cambia. Ya son de otra manera. Vale, la cosa un poquito mejorada. Parece que cambiar la iluminación también, pero en cuanto al terreno, ¿no? El color del terreno ahora es más vivo.
Vale, ya lo sé. Esta gente de X-Vision son un poco cabroncetes. Porque resulta que la versión anterior, ¿vale? Que se ve que es por el tema de shaders y demás. Iba por un lado y la nueva versión va por otro. Así que genial. Puta madre. Haciéndolo de siempre. Cogiendo la filosofía de PMDG y demás, te vuelven a cobrar por la misma cosa. Así que voy a coger la de la 1.50, que me vale igual, pero sin shaders. Y nada, saludos a los familiares de los desarrolladores de X-Vision. Bueno. Agri. Le decimos dónde está el Explain 11, que ya está. Metemos la activación. Activar. Ahora sí. Ahora sí que dice que... Y ahora te dice... ¿Quieres la compatibilidad? Una mierda. Close, fuera, corten por culo. Paso de... Vale, entonces tenemos esto aquí. Ahora, si no recuerdo mal, se cerraba esto. Vale, ya arrancaba el X-Vision. Entonces, el X-Vision tiene diferentes... Solution Modified. Dices que sí. Y tenemos varias opciones. Tenemos la Nordic, la Impresive... Bien, yo voy a meter esta. Vamos a darle a guardar. Dice sí. Decimos que sí. Ahora, en principio ya la habría cargado. Lo que vamos a hacer es darle al botoncito este de aquí. Cerrar. A este. Lo que va a hacer es instalarnos la... Restar. Vale. En principio nos la ha instalado. Entonces, vamos a ahora de nuevo al X-Plane. Pero ya no se debían ver porque estaba tapado, pero bueno. Vale, pues vamos a ver ahora la diferencia respecto a antes. Ya han cambiado, ¿eh? Ya las nubes, esto es otra historia ya, ¿eh? Vale, hacemos una captura de pantalla. Nos vamos a ir aquí. Las capturas. Vamos a buscar la diferencia. Vale, ya cambia, ¿eh? La nube, la iluminación ya es otra. Y los frames también son otros. Vale, ya ha cambiado la cosa. Ahora ya son... Ahora nos parece que ya se ha estabilizado. Vale, pero ya es otra cosa. Luego sí que hay en los foros del Xtreme.org. Pero había unos packs de nubes. Creo que era el Vivid Sky. Que yo tenía. Y era este. Vivid Sky. Este era el que yo tenía, ¿vale? Vamos a bajarlo. Y aquí nos dicen que esto se tiene que instalar... El Vivid Sky Steven Resources. Vale, ya me acuerdo. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a cerrar primero el simulador. Ya hemos visto la captura. Vamos a darle Alt F4. Salir, vamos a instalar el Vivid Sky. Que esto va montado en Resources. Vale. Entonces vamos aquí. Spring 11. Resources. Y aquí esto directamente. Vamos a cerrar toda esta mierda. Vamos a pillar el bitmaps y el plugins. Y lo vamos a enchufar para adentro. Reemplazar. Vale, en plugins. Lo que nos habrá metido será en Fly with Lua, me imagino. Ya lo tenemos ahí. Vale. Y luego tenemos varias cosas opcionales que son el agua, que va también al... vamos a ponerlo directamente ya aquí. Tenemos el Vivid Tweaks, que esto no sé muy bien lo que era. Tips, no sé lo que es, pero vamos a meter también. Vamos a meterlo todo ya que estamos. Vale, pues esto ya hay un cambio aquí significativo. Aunque realmente no se va a apreciar mucho porque estamos por la distancia que he puesto, pues no se va a ver mucho. Papá Bucanero está realizando una raid con 6 participantes, muchas gracias. Pero bueno, ya veis que las nubes pues ya han cambiado, ya esto es otra historia. Tenemos otro tipo de nubes, el agua también estaría modificada, lo que pasa es que el agua no la vamos a poder ver porque... Primero que no me acuerdo cómo se subía la cámara, la verdad, así. El agua está a tomar por saco aquí. Vamos a hacer esta captura de pantalla. Voy a guardar.
Porque nos interesa ver la diferencia también. Hostia, no se me ha guardado. Yo no podría hacer algo para que se vea un poquito más de lo que nos interesa. Por ejemplo, así. Tengo que estar, a ver, whisky. Me quedaría así. Vamos a sacar una captura de pantalla. Ahora que tenemos varias cosas instaladas, y lo que voy a hacer es entrar en XOrganizer para ver ahora ya la diferencia real. No. Ya hemos abierto ya, parece ser. Vale, vamos a cerrarlo. Vamos a abrir. Lo que voy a hacer ahora es desactivar todo lo que hemos instalado. Vale, menos el XVision. Por ejemplo, esto y esto lo podríamos desactivar. El non-airport, el SFD global, también desactivado. Aquí ya no hay nada. En los aeropuertos tampoco. En plugins tenemos todo el tema de nubes y tal, que lo vamos a quitar también. Vale, y el XVision. No sé si me va a dejar poner el backup. Sería lo suyo. No sé si me va a dejar. Vale, eso sería el backup para quitar todo. Entonces vamos a coger los resources. Copiar. Copiar. Vamos a... aquí. Explain 11. Pegar. Empezar los archivos de destino. Vale, ahora vamos a dejar el simulador pelado. Pelado y mondado. Vale, pues ahora tenemos el simulador totalmente a pelo. Imprimimos pantalla. Y vamos a ver ahora sí la diferencia. Bueno, sí, porque he desactivado nubes, o sea que sí, en principio. Aquí tendríamos la versión XVision normal. Y nos vamos aquí. Esto sería simulador tuneado con árboles, con el SFD global, con XVision. Y esto sería el simulador pelado y montado. Explain, ¿qué pasa hoy? ¿No me han levantado nostálgico? No, me gusta ir a contracorriente, Ayrton Khan, ya lo sabes. Ahora está todo el mundo, la gente que criticaba Explain, ahora están... ay, perdón, Flight Simulator 2020, ahora están lamiendo el culo a Flight Simulator 2020. Y ahora yo voy a la contra y me voy a Explain 11. Seguiré con Flight Simulator, pero bueno, de momento hoy voy a hacer esto. Que creo que puede ser interesante para mucha gente. Esté utilizando a un X-Plane, quiera tunearlo, pues le puede servir. Le vamos a pegar, activamos. Ahora sí, tenemos activada la nueva versión. Vamos a esperar a que lea lo que tenga que leer aquí. Y el problema que puede ser que tengamos es que la vez que luego por tema de shaders no funcione. Es lo que me preocupa. Que por tema de shaders luego no funcione, por ejemplo, el pack de nubes que hemos metido. Pero bueno, vamos a probar. Hemos hecho antes una capturilla de cómo sería sin nada. Esto sería sin el XVision normal, sin nada. Así que ahora probaremos con el de versión con shaders, que todavía está aquí pensando, parece ser. Ahora sí. Ahora sí que se ha instalado, ¿vale? Esto sería la versión con shaders, que ya me diréis, no sé exactamente qué shaders hay aquí. Ahora sí que si le ponemos una captura nueva, en principio se debería apreciar el cambio. Capturas. Vamos aquí. Y que se aprecia, ¿eh? Se ve un poco más nítido todo. Desaparece un poco lo que es la niebla esa. Un poquito mejor todo. Y que mejora, la verdad. Entonces vamos a mirar. Bueno, tema de shader, me imagino que es todo esto que ahora parece como puntos. Parece el Flight Simulator ahora mismo. Aunque aquello da un poquito de guerra en la instalación. A ver, vamos a ver. Vale, la mejora. Tampoco es que sea muy allá. Mejora algo. No se ven tan densas.
Si pongo la imagen de antes y vuelvo a hacer captura, nos vamos a mirar aquí la diferencia. Sí que cambia la iluminación sobre todo, ¿eh? Ya es otra historia. Bueno, poquito a poco la cosa va mejorando. Ahora podríamos mirar de nuevo lo del cambio de hora. Está bastante bien. Vamos a ver el amanecer. Hostia, qué buena, tío, lo de la luna, ¿eh? Mira qué bien se ve. Ya está. Ahora me dice, gracias por instalar Traffic Global para versión completa. Por favor, ingresa tu licencia en el menú del plugin Traffic Global. Vale, vamos a plugins. Traffic Global, configuración puede ser. Sí. Ingresar licencia. Y ahora aquí es donde tenemos el problema. Porque posiblemente si yo meta mi licencia... Le voy a cambiar un momento la cámara para que no se vea. El ratón. Aquí en principio tengo un problema grave y es que no sé si tengo que meter un correo, que es el que tengo asociado aquí. Ahora sí. Ahora sí lo tenemos y lo tenemos funcionando. Vale, ahora sí estaría funcionando. Ahí vemos ya aviones de Vueling, de Europa, todo el rollo que están yendo a... Entiendo que a Barcelona. Y en aviación general, que esto antes no funcionaba, ahora veo que sí. Ahora tenemos diferentes aviones. Podemos ir viendo. De aquella manera, ¿vale? Que son aviones súper detallados, ¿vale? De hecho, la PA-28 no es que parezca mucho una PA-28, pero bueno. La 152 sí que lo parece. Esto no sé qué se supone que es. Un AA-5, ¿vale? Esto es una Beechcraft. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos un... Ni puta idea. Parece un Islander. Bueno, si sí, ahora sí funciona y nos mete tráfico... De aviación general. Esto, si no recuerdo mal, luego con la tecla de insertar se podían ocultar todas las etiquetas. Dándole a insertar volvían a salir. Si le dábamos a insertar una vez, quitábamos todo lo que era aviación. No, mentira, todo lo que era aviones en tierra. Y le volvíamos a dar, lo quitábamos todo. Luego tenemos el radar, que es que es una burrada, porque se llega a ver todo el tráfico que hay. Vale, es que meten una de tráfico que es la hostia esto. Realmente pasa el simulador de estar muerto a cobrar vida. Y luego además teníamos una opción. Esto ahora en principio no se ve. Es lo que no me acuerdo. Que por ejemplo podíamos pillar esto. Esto es lo que yo os iba a decir. Esto molaba un huevo. Lo que pilláis un avión del... O sea que ahora no me deja hacer zoom, no sé por qué. Así vuelvo al avión. Deja ver los aviones que están llegando a cada sitio. Aquí estáis viendo este. Aquí tenéis un Iberia que creo que acaba de despegar. Aviación general. Otro, en fin, podéis ver un montón de... Todos los tráficos que hay alrededor. Y eso mola un huevo. Incluso los que hay en el aeropuerto de Barcelona. Vale, estaríais viendo pues todos los aviones ahí aparcados. En fin. Le da mucha vidilla al aeropuerto, al escenario. Pero no es tráfico real, no, está cogido de bases de datos. O sea, no van en tiempo real, esto es de una base de datos. Lo que pasa es que, bueno, es que se ve de todo. Se ve de todo. Problemas que tiene este addon, que a veces los aviones van a despegar en, de cara. Eso es típico. Que vais a estar en Barcelona con la pista, especialmente los que tienen pista preferencial, como Barcelona, Madrid, etcétera. Pues os vais a encontrar que un día tenéis el viento con 5 nudos de cola en la 25, que despegaríais con viento en cola hasta 10. Y os vais a encontrar que los aviones del Traffic Global los están despegando por la 25.